De este viernes 22 de diciembre de 2023, faltan tan solo dos días para Navidad. Le doy la más cordial bienvenida a este espacio a nombre del titular Leonardo Curcio. Yo soy Cintia Dávalos y por supuesto que le deseo que pase felices fiestas y esté disfrutando pues de su viernes, y por supuesto se viene un fin de semana de festejos, pero pues ahorita vámonos con la información. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución para impulsar el envío de ayuda humanitaria a la franja de Gaza luego de una semana de intensas negociaciones. La iniciativa se reescribió varias veces por las objeciones de Estados Unidos, mientras Estados Unidos y Rusia pues se abstuvieron de la votación. Israel también aseguró que está ampliando su operación militar en Gaza. Llamó a los habitantes de la parte central de la franja que busquen seguridad en refugios. Vamos ahora con la información nacional. Hoy inició operaciones el primer tramo del tren interoceánico que va de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz. Este tramo recorre 308 kilómetros de un total de más de 1.200 que serán concluidos en junio de 2024. El presidente Joe Biden y el presidente también de México, Andrés Manuel López Obrador, acordaron reforzar la contención de migrantes indocumentados en la frontera sur de México. Esto a fin de evitar que lleguen a la frontera con Estados Unidos. La reunión entre el presidente y la delegación de Estados Unidos para hablar de este tema será el 27 de diciembre. El presidente reconoció el incremento de migrantes en la frontera norte. En Piedras Negras, en Coahuila, hay muchos migrantes queriendo pasar. Esto ha limitado el que funcionen normalmente los puentes, los pasos por esa aduana, y vamos a ayudar como siempre lo hacemos. En tanto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos restableció los cruces internacionales de trenes de Texas en Eagle Pass, Piedras Negras y El Paso en Ciudad Juárez. En más información, la Cruz Roja venderá y aplicará la vacuna contra COVID-19 de Pfizer en el Estado de México y en la Ciudad de México. Esto a partir del 26 de diciembre. El Tribunal Electoral solicitó a la Suprema Corte determinar si Arturo Saldívar incurrió en alguna falta al reunirse con Claudia Sheinbaum y anunciar que se sumaría a su equipo de precampaña cuando aún era ministro de la Corte. Por su parte, Xochitl Gálvez se reunió con el embajador de Canadá en México. También aseguró que la relación entre ambos países será una de sus prioridades en materia de política exterior. Cerca de 500 trabajadores del Colegio de Bachilleres marcharon en San Antonio Abad a la Secretaría de Educación Pública en la Colonia Centro, esto en exigencia de respuesta a sus demandas laborales. En otras cosas, autoridades capitalinas emitieron alerta amarilla por el pronóstico de temperaturas bajas para el amanecer del sábado en 9 alcaldías. Recuerde que se pronostican temperaturas entre 4 y 6 grados centígrados. Continúa la afluencia también de vacacionistas hacia diferentes destinos del país en las principales casetas de cobro de la Ciudad de México. Así que si usted está a punto de salir, hágalo con mucho cuidado. Yo voy a una pausa y regreso con más información. En 8 minutos ya estamos de regreso y déjeme ampliarle la información. Le comentaba que la Cruz Roja venderá y aplicará la vacuna contra COVID-19 de Pfizer, esto en el Estado de México. Leopoldo Espejel, tú nos tienes los detalles. Muy buenas noches, Polo, ¿cómo estás? Bien, Cintia, gracias. Muy buenas noches. Efectivamente, será a partir del próximo martes 26 de diciembre cuando la delegación Estado de México de la Cruz Roja Mexicana ponga a disposición de la población la vacuna contra COVID de los laboratorios Pfizer, que se aplicará con una cuota de recuperación por debajo del precio del público que se ofrece actualmente en distintas cadenas de farmacias del país. El delegado estatal de la Cruz Roja en el Estado de México, Jorge Alberto Forastieri Muñoz, anunció simple que esta institución realiza un importante esfuerzo logístico y operativo para abrir la mejor opción a los mexiquenses para acceder al biológico de Pfizer contra la enfermedad de COVID-19, la cual cuenta con todas las actualizaciones disponibles sobre las variantes y cepas del coronavirus. También precisó que en una primera etapa la Cruz Roja Mexicana pondrá a disposición de los mexiquenses la vacuna en sus delegaciones locales de Toluca, Naucalpan, Lilas, Cuautitlán, México, así como Huixquilucan, y de manera simultánea, si esto es muy importante, se aplicará en el Hospital Central de Polanco en la Ciudad de México. Recordar que esto será a partir del próximo martes 26 de diciembre. Cintia, el reporte que tengo.
Muy importante lo que apuntas, Polo, será tanto el Estado de México como la Ciudad de México para que usted lo tome en cuenta a partir del 26 de diciembre. Muchas gracias. Buenas noches, Cintia. Feliz Navidad a todos. Igualmente, Polo. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como este viernes un día muy especial, pues hoy inauguró el tren interoceánico de pasajeros y aseguró que el proyecto de unir a los océanos Pacífico y Atlántico pues ha sido soñado desde hace siglos por reyes políticos y gobernantes. Sara Pablo, adelante. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que a petición de su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, se reforzarán las medidas de contención en el sur del país para evitar que los migrantes lleguen a la frontera norte de México. Desde Salina Cruz, Oaxaca, el Ejecutivo dio detalles de la conversación que sostuvo este jueves con el mandatario estadounidense, a quien le planteó la realización de un encuentro y por ello, el próximo 27 de diciembre, una delegación de funcionarios estadounidenses encabezados por el secretario de Estado, Anthony Blinken, visitará México para tratar el tema. Estarán también en Palacio Nacional Elizabeth Sherwood Randall, asesora del presidente para Seguridad Nacional, y Alejandro Mayorkas. Insistió en la necesidad de invertir en planes de desarrollo en los países expulsores de migrantes, inversión que no se ha dado por parte de Estados Unidos, al menos en la cantidad necesaria. Ahora hay un problema porque en la frontera común existe una gran cantidad de migrantes intentando cruzar a Estados Unidos. Se tiene registro de que el lunes se rompió un récord histórico, 12.600 personas indocumentadas intentaron ingresar. Esto ha provocado cierres en los cruces fronterizos de Eagle Pass y El Paso. Y vamos a reforzar todo lo que podamos para ayudar a que pues se mantenga el flujo, pero ordenado. Es que hubo en los últimos tiempos un crecimiento más allá de lo normal. Y entonces, pero no solo es contención, son dos cosas más. Primero, a ver si logramos llevar a cabo el plan de desarrollo para los pueblos de América Latina y el Caribe, lo que estamos proponiendo desde hace tiempo. Y lo otro es seguir ayudando a resolver problemas de índole político, como lo de Cuba, como lo de Venezuela, como esto de Guatemala, o sea, porque todo eso de una u otra manera alienta la migración. Y justo desde el sur del país, el presidente pidió a los migrantes que no intenten llegar a Estados Unidos por territorio mexicano. Pero decirle también a la gente que no hace falta llegar allá. Hay un sistema de solicitud de ingreso a Estados Unidos que, dicho sea de paso, no existía antes, nada más que no se difunde mucho, y hay también traficantes de personas que no les conviene que se sepa que se pueden hacer los trámites desde sus lugares de origen. El presidente López Obrador dio a conocer que recibió la invitación de su homólogo de Guatemala, Alejandro Yamatei, para que acuda a la toma de posesión de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala, esto en medio de una crisis política. El acto será el 14 de enero y dijo que le gustaría asistir. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido en Grupo Fórmula, Sara Pablo, enviados en Oaxaca. Muchas gracias a Sara Pablo por la ampliación de la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora vámonos a otras cosas, porque en un contexto de incremento en el número de personas que solicitan la condición de refugiado en México, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, en coordinación con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y la Unidad de Política Migratoria, registró identidad de personas de la Secretaría de Gobernación, comenzó este levantamiento de la tercera encuesta nacional de la población refugiada en México. Y para hablar de ello tengo a Mariana Echandi, oficial de Soluciones Duraderas de ACNUR, quien ya se encuentra con nosotros. Mariana, muy buenas noches. Buenas noches, Cintia. Pues todo un tema, ¿no? ¿De qué se trata esta encuesta? Cuéntanos. Sí, gracias, Cintia, por el espacio. Mira, para nosotros es importante dar a conocer tanto a la población mexicana como a la población refugiada que vive en México desde hace varios años y también más recientemente llegada a México.
que estamos haciendo este ejercicio de levantamiento de información, una encuesta con la población refugiada para conocer el nivel de integración de esta población en el país. Es un ejercicio que llevamos haciendo, este sería el tercer ejercicio que hacemos. Uh-huh. Los anteriores los hicimos en 2011 y en 2017, y en este finales de 2023, inicios de 2024, estamos nuevamente haciendo este ejercicio, pues para ir midiendo cómo se ha llevado a cabo los procesos de integración de las personas, contar con indicadores sociodemográficos, conocer la documentación que tienen las personas, si hay personas que viven con discapacidad dentro de los grupos de personas refugiadas, cuál es su nivel de acceso a la salud, su acceso a la escuela o a la educación o a los programas de educación. También tener información sobre sus viviendas, si tienen acceso a servicios básicos, y pues sobre todo también ir midiendo su acceso a los programas y políticas públicas, porque México pues es un país que pues históricamente ha recibido refugiados. ¿Sí? Pero que, como ustedes lo han reportado ya, pues ha registrado un incremento en el número de solicitudes de la condición de refugiado en los últimos años. Justamente este año que está por cerrar, pues ya rebasan los 140,000 solicitudes de la condición de refugiadas presentadas ante las autoridades mexicanas. Entonces, pues queremos identificar cómo está la población y también pues medir cómo podemos hacer cualquier ajuste de los programas que tiene el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y también el trabajo que mantienen las autoridades mexicanas en los procesos de acompañamiento para la integración de esta población. Mariana, pues esta encuesta tiene cobertura nacional y prioriza las entrevistas cara a cara en hogares, pero ¿qué instancias son las que colaboran en estas encuestas que se están realizando? Sí, es importante que sepan que, bueno, la autoridad responsable de la protección de las personas refugiadas en México es el Estado mexicano. Uh-huh. Concretamente la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, que es un órgano que depende de la Secretaría de Gobernación y es también quien está llevando a cabo este ejercicio, junto con la Unidad de Política Migratoria, Registro de Identidad, también de la Secretaría de Gobernación, y el ACNUR, y lo estamos haciendo a través de una consultora que se llama Impacto Social, y que pues primero va a ser un acercamiento vía telefónica a las personas refugiadas, a los datos que se tienen confidenciales de las personas desde los registros de la propia Secretaría de Gobernación, para que las personas sepan que se va a agendar una cita para poder acudir a sus domicilios. La mayoría de las entrevistas serían cara a cara, y aquellas en las localidades que donde no haya pues una densidad demográfica de personas refugiadas que no nos permita acercarnos a sus viviendas, pues se haría vía telefónica esta encuesta. Es totalmente voluntaria la participación. Okay. Pero lo que necesitamos pues es medir realmente cómo estamos, cómo está su situación, cómo se encuentran aquí en México, y para poder ir haciendo los ajustes necesarios en el acompañamiento de todas las políticas y los programas que podamos tener. Muy importante lo que nos dices, es que esta encuesta es voluntaria y todos los datos son confidenciales. También destacar que las personas encuestadoras portan el chaleco color beige de Impacto Social Consultores y están plenamente identificadas con un gafete para evitar sorpresas. Así es, así es, Cintia. Y también cualquier persona que tenga dudas, cualquier persona refugiada que pueda estar escuchando el programa, agradecemos mucho. Se pueden comunicar siempre con los teléfonos gratuitos del ACNUR, que es un número 800. Si marcan con las teclas del teléfono ACNUR MX, 800 ACNUR MX, pueden comunicarse a nuestras líneas telefónicas en los horarios de oficina para verificar si tienen cualquier duda de las personas que se estén acercando a sus domicilios para levantar esta encuesta, y que tengan toda la certeza que se manejará con confidencialidad la información. Pues te agradezco mucho tu tiempo, Mariana Echandi, oficial de Soluciones Duraderas de ACNUR. Gracias por estar con nosotros. Que tengas una excelente noche y felices fiestas también. Igualmente, muchas gracias, Cintia, para todos ustedes. Pues ahí está la información, y como le decía, continúa la afluencia de vacacionistas hacia diferentes destinos del país. Óscar Zúñiga, tú nos tienes los detalles. Adelante, Óscar.
Este viernes muchas personas salen de vacaciones, otras más solo se tomarán el fin de semana largo, pero aprovecharán el momento para pasar las fiestas navideñas con familiares y amigos, y algunos de ellos comienzan a salir por las principales casetas de cobro, como la de Tlalpan. Para tal fin, Caminos y Puentes Federales ha puesto en marcha el operativo Invierno 2023 a lo largo de las 122 plazas de cobro y puentes nacionales e internacionales que administra el organismo. Se ha dado a conocer que durante este operativo correspondiente al periodo vacacional de invierno, se estima un aforo de 1.4 millones de cruces por día. Las principales plazas de cobro con mayor afluencia vehicular es la de Tlalpan, la México-Toluca y la México-Puebla. Para garantizar un viaje ágil y seguro, Capufe realiza acciones como la apertura de la totalidad de sus carriles disponibles en las plazas de cobro, se implementan tareas de bandereo, así como la modalidad de cabinas móviles, cobro anticipado, además se suspenderán los trabajos de mantenimiento no indispensables en los tramos carreteros con obras en curso para mayor seguridad y agilidad en el camino. Se dijo que Capufe contará en este operativo con 232 unidades de atención a incidencias, 758 paramédicos y paramédicas, 27 coordinadoras y coordinadores médicos, 256 operadores de grúa, así como 40 operadoras y operadores en la Central de Atención a Usuarios 074. Con imágenes de Ricardo Rodríguez, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula. Gracias, Oscar. Y también le comento que este viernes se registró una explosión en una casa por acumulación de gas en la colonia del Valle, esto en la alcaldía Benito Juárez. De acuerdo a los bomberos de la Ciudad de México, siguen laborando en el lugar. Tras este percance, se reportan al menos 3 lesionados. Pues ahí la información también. Antes de entrar a televisión, le dábamos cuenta de un accidente en Oaxaca. Se vencieron unas gradas de madera durante el desfile previo a la noche de Rábanos. Esto por allá en Oaxaca. Guadalupe Thomas, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, Cintia, buenas noches. Pues sí, comentando esta noticia que ocurrió el viernes por la tarde en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, se instalaron unas gradas porque por primera vez pasaría un desfile que organizaron previo a la noche de Rábanos, que va a ser este sábado 23 de diciembre. Okay. Y bueno, pues por primera vez iba a pasar este desfile con carros alegóricos y demás. La gente se concentró, pero la que ocupaba estas gradas de madera con estructuras metálicas, pues sufrieron este percance. Hay 7 personas, es un reporte preliminar, siete personas que fueron atendidas por personal de la Cruz Roja, trasladaron a 2 personas al Hospital Civil, y bueno, pues esto generó que los eventos que tenían previstos en el Zócalo de la ciudad se suspendieran. Era un concierto y un videomapping que iban a pasar. Ahora los carros alegóricos tuvieron como punto final la Plaza de la Danza, y ya se suspendió también un concierto que estaba previsto en la Alameda de León. No han dicho hasta este momento en que estamos comentando el tema, Cintia, ninguna versión oficial por parte de las autoridades, ni del gobierno estatal ni del gobierno municipal. Únicamente la Cruz Roja fue la que informó que atendió este percance, aunque en el lugar también hubo personal de la Policía Estatal y de algunas corporaciones que auxiliaron a la Cruz Roja para el traslado de las personas heridas. Lupita, tengo entendido que pues esta noche de Rábanos es una tradición que este 2023 cumplía 126 años. Sí, cumplirá mañana. Bueno, según algunas versiones no oficiales del Ayuntamiento de la Ciudad de Oaxaca, menciona que se van a instalar en los stands normales. En la mañana se presentan las figuras que son de Rábanos hechas por los adultos. Un poco más tarde van a estar las figuras de los menores y después las que se hacen con totomocle. Toda esta presentación, exhibición que hacen y que pueden ver los turistas desde la mañana que se instalan hasta la noche, alrededor de las 11 de la noche cuando es la premiación. Y bueno, pues no se ha suspendido hasta este momento esta noche de Rábanos, que como bien mencionas cumple casi 123 años y que se hace pues previo a la Navidad. Este desfile, como te decía, es la primera vez que se organiza, pero bueno, pues ya con estas circunstancias lamentables que ocurrieron con 7 personas que resultaron lesionadas. Y bueno, te decía, hasta el momento la festividad de la noche de Rábanos continúa normal hasta esta fecha. Pero bueno, yo te estaré comentando en las próximas horas si hay alguna otra postura. Pues muchísimas gracias, Lupita, por la información. Que tengas buena noche. Muchas gracias. Buenas noches, hasta luego.
Y ahora me enlazo con mi querida Sara Pablo. Sara, ¿dónde te encuentras? Cuéntanos. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Cintia? Muy buenas noches. Te saludo ya desde Coatzacoalcos. Estamos a bordo de este tren del Istmo de Tehuantepec que hoy realizó el recorrido inaugural el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues ya vemos ahora los asientos vacíos. Ha concluido ya este recorrido que duró exactamente 8 horas con 9 minutos. A las 12:04 del mediodía se escuchó en Salina Cruz, Oaxaca, pues el sonido tradicional de la locomotora, y con ello se inauguró esta primera etapa del corredor interoceánico, que incluye el restablecimiento del ferrocarril de pasajeros que conecta el Océano Pacífico con el Golfo de México y, bueno, por ende, con el Océano Atlántico. Uno de los proyectos, pues, más ambiciosos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que buscan detonar justamente el desarrollo del país. Estamos ya prácticamente por salir de este tren, que hay que decir, bueno, pues es un tren distinto al Tren Maya, que tenía como vocación el tema del turismo. Este es más bien para transporte de pasajeros, no es un tren de alta velocidad. Fueron 8 horas desde Salina Cruz y, bueno, pues estamos ahora pasando a los demás vagones. Nosotros veníamos en la última etapa. Uh-huh. Y hay que recordar que, de acuerdo con lo que se informó Cintia esta mañana, son 3 clases las que existen en este tipo de trenes: VIP, primera y segunda clase. Y bueno, pues el costo de los boletos va desde 40 pesos hasta aproximadamente 1,500 pesos. Todo esto, pues, depende de la categoría y depende del tramo hasta donde se quiera viajar, por supuesto. Con esto, bueno, pues además se busca, por supuesto, fortalecer el comercio en esta zona del Istmo de Tehuantepec con el funcionamiento de 2 polos de desarrollo. El presidente López Obrador estuvo viajando justo, bueno, pues en este tren, acompañado de empresarios como Carlos Slim, y bueno, pues ha dicho que se trata, por supuesto, de devolver el tren de pasajeros a los habitantes de esta región del país. También ha señalado que, bueno, pues se trata de un proyecto que inició y que en su momento Porfirio Díaz echó a andar este corredor, y que, bueno, pues ahora se intenta también relanzarlo para ver si se puede conectar esta zona de la región con Asia Pacífico y, bueno, pues con ello fomentar el turismo, Cintia. Sara, ¿hay algún menú especial para este traslado? Sí, fíjate que estuvieron dando a lo largo del día, pues, algunos platillos típicos, algunos uh-huh. bocadillos, como son, pues, las tlayudas, unas mini tlayudas, aguas de frutas, algunos otros bocadillos de esta región del país. La verdad es que, pues, fueron, sí, un recorrido largo. En nuestro vagón falló un poco el aire acondicionado y eso, por supuesto, afectó el viaje, pero, bueno, pues, todo bien. Un recorrido de 8 horas, aproximadamente a 60 kilómetros por hora, es un tren con 400 pasajeros, Cintia. Pues ahí está. ¿Cómo calificarías tu experiencia, Sara? Fue una buena experiencia. Sobre todo, lo que yo pude ver a lo largo de este recorrido es que la gente de esta región salió a recibirlo. Lo vimos más que con el Tren Maya, que, digamos, uh-huh. es de más de vocación turística, pero aquí la gente salió de sus casas, veía pasar el tren, es decir, bueno, pues están generando expectativas, hay esperanza, porque además, por ejemplo, para trasladarse de un municipio a otro, pues no es caro el pasaje. Entonces, seguramente eso también los ayudará en los traslados, si la gente, pues, se veía contenta al paso de este tren que hoy se inaugura de manera parcial. Hay que decir que estará todo el proyecto del Istmo concluido hasta junio del próximo año, Cintia. Perfecto, Sara, pues que tengas un buen regreso. Te mando muchos besos y, por supuesto, un gran abrazo. Gracias, Cintia, a tus órdenes. Muy buenas noches. Buenas noches, Sara Pablo. Pues ahí la información, y la cuenta regresiva ya está corriendo para terminar también este 2023. Ya el 2024 nos espera, pero no lo podemos dejar ir sin disfrutar de todas las actividades culturales que nos ofrece la Ciudad de México. Ángel Gómez, director de Grandes Festividades de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Muy buenas noches. Cintia, buenas noches. Un saludo a todo tu auditorio. Efectivamente, uh-huh. terminamos el año con muchas actividades culturales. En particular, estamos invitando a toda la ciudadanía que vengan en familia a disfrutar de la verbena navideña aquí en el Zócalo de la Ciudad de México.
Pues sí, la verbena navideña que se lleva a cabo, tengo entendido, hasta el 31 de diciembre, de 11 a 21 horas, esto en el Zócalo capitalino, ¿cierto? Así es de entrada gratuita, tenemos muchas actividades. Uh-huh. Concluye el día 30. Ah, el 30. Porque el 31 tenemos el concierto en el Ángel de la Independencia, pero antes te platico, aquí uh-huh. en la verbena tenemos programación musical todos los días, a partir de las 6 de la tarde, con una gran diversidad de grupos, de música, de distintos géneros. También tenemos juegos de destreza para los niños y niñas, unos árboles monumentales hermosos de Nochebuena, una cantidad de instalaciones luminosas para venirse a tomar la foto con la familia y un espacio muy especial. Te cuento que tenemos invitados a la Ciudad de México a más de 400 artesanos y artesanas del estado de Guerrero. Ellos tradicionalmente, bueno, venden en Acapulco al turismo y en esta ocasión pues están damnificados, los hemos invitado a la ciudad para que aquí puedan ofrecer bellísimas artesanías que producen en el estado hermano de Guerrero. Así que también estos días de la verbena navideña pueden venir aquí a comprar algunos regalos en estas fechas para los amigos, amigas, familiares y disfrutar de todo el día desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, abierto a todo el público. Ángel, ¿y quién se presentará este fin de semana? ¿De qué podemos disfrutar? Bueno, mañana uh-huh. sábado vamos a tener dos grupos muy especiales, que es Descartes Acant y los músicos de José. Pero también tendremos todo el fin de semana, bueno, el domingo también pueden venir a acompañarnos. Tendremos a Evelyn Macari y una orquesta fantástica de música tradicional. El martes, por ejemplo, tendremos Salón Victoria y Tito Silva. También el miércoles, algo muy especial, tendremos a Mandititita. Y el jueves 28 tendremos la Orquesta y Rock, una nueva agrupación de grandes clásicos del rock nacional. El viernes 29 también tendremos más música a partir de las 6 de la tarde con René Moy, las Guaracheras, uh-huh. para cerrar, Nora Huerta y las Pecadoras. Muy y por bien. Último, el sábado 30 tendremos a Leo Acosta y su orquesta, que es también de mucha tradición, fantástica orquesta que tendremos aquí con Leo Acosta. Pues ya está, tenemos una cita para todos estos días de aquí a que termine el año con todas estas actividades culturales que nos ofrece la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Ángel Gómez, director de Grandes Festivales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Que tenga una excelente noche y felices fiestas. Igualmente, y no olviden que el 31 de diciembre los esperamos en el concierto de el Ángel de la Independencia para recibir el año nuevo con el internacional y el poeta de la salsa, Rubén Blades. Por allá también nos esperamos a recibir el año nuevo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un saludo. Y déjeme informarle que el Instituto Nacional de Bellas Artes llevará a cabo un homenaje póstumo a Cristina Pacheco en este 2024 con el objetivo de honrar la memoria de la periodista. Escuchemos. Las muestras de solidaridad fueron en su mayoría en el mismo sentido, el reconocimiento a la mujer, a su sensibilidad como humano, escritor y periodista, y el agradecimiento a su trabajo, que por muchos años atrapó la atención de los mexicanos por sentirse identificados con ella a través de sus programas en la televisión. La señora Cristina Pacheco fue velada en una agencia funeraria al sur de la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, donde familiares, amigos, funcionarios, así también connotados escritores y periodistas, se dieron cita para dar el último adiós a Cristina Pacheco. Su hija, Laura Emilia, descartó un homenaje en Bellas Artes este viernes, sin embargo, no descartó la invitación posteriormente. Pues ahí está este homenaje que se le hará. Por supuesto que pues estaremos muy pendientes de esta información. Ha llegado el momento de hacer una pausa. Yo regreso para platicar sobre el balance y perspectivas de la política exterior. Vamos a estar con Miguel Ruiz Cabañas, embajador de México y profesor del TEC de Monterrey. Es una entrevista que no se puede perder con el doctor Leonardo Curcio. Regresamos. Ya estamos de regreso, 8 de la noche con 38 minutos. Me da mucho gusto poder saludar a Miguel Ruiz Cabañas. Él es embajador de México y profesor del TEC de Monterrey, quien ya se encuentra con nosotros en esta mesa. Por supuesto, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Además, un gran amigo de este espacio, embajador,
El año viene lleno de desafíos. El primero y quizá más relevante para México es que nos coinciden los dos procesos electorales. Ocurre cada 12 años. México y Estados Unidos este año, procesos electorales. Y tenemos un Trump que parece que regresa. En fin, ese frente, si empezamos por ahí, ¿cómo lo estás viendo, embajador? Pues la verdad que sí, creo que es un enorme reto para México el próximo año por la campaña electoral en Estados Unidos. Aquí tendremos lo nuestro, pero desde el punto de vista de la política exterior, la campaña promete ser de alto riesgo para México, en la medida en que los republicanos están tomando posiciones cada vez más duras, más inflexibles, y lo que a mí me alarma es que están incluso condicionando la ayuda a Ucrania o la ayuda a Israel a que la administración Biden ponga un esfuerzo en la frontera. Eso ya de por sí nos pone en un nivel de crisis total, porque las otras dos pues son guerras. Entonces, eso es muy alarmante y parece ser que ya es una posición mayoritaria en el Partido Republicano. Y obviamente con Trump hay que pensar que esa es la posición que él va a seguir. Entonces, yo no estoy preocupado esta vez, por ejemplo, de la continuidad del T-MEC. Porque si llega Trump, pues hay que decirle, señor, usted fue el que dijo que este era el tratado más perfecto de la historia. Es su hijo político. Entonces, ¿no? Su hijo, entonces quizá no habría que preocuparse, pero la frontera, el tema de la migración, sí está levantando, creo, como nunca antes, pues esta estática política que va a ser muy difícil de manejar. Que ya lo tuvimos en el 16 y vimos que esa retórica antimexicana sigue siendo muy rentable, ¿no?, en la vida política norteamericana. Pero un retorno de Trump sí cambiaría totalmente la política exterior. Hablabas de Ucrania, hablabas de otros puntos que, bueno, naturalmente podrían modificarse con este toque personal que le da Trump a su política exterior. Supongo que Putin estaría de manteles largos. Yo creo que sí, yo creo que Putin celebraría que regresara Trump y probablemente diría, pues nos vamos a poner de acuerdo, pero eso no sé si qué tan fácil sea en la práctica, a menos de que estén dispuestos a sacrificar a Zelensky y a sacrificar las posiciones de Zelensky. Eso se puede hacer simplemente diciendo, Estados Unidos y la OTAN no necesitamos tener a Ucrania en la OTAN, va a ser un país neutral, como lo que era Austria en la Guerra Fría. Entonces, y así lo dejamos, eso podría ser la base de un acuerdo, pero obviamente hacerlo a estas alturas... Crimea y Donetsk, ¿no? No, exactamente, yo creo que por ahí podría haber un acuerdo, y creo que Trump podría intentarlo y decir, nos acabamos con ese tema. Trump ha estado diciendo, si yo hubiera sido presidente, no hubiera habido guerra. Si yo hubiera sido presidente, no habría conflicto. Y la verdad es que Biden pues ya encendió dos. Digo, no él, sino las circunstancias. Ucrania. Oye, y ahora Palestina. Se salió de Afganistán y le cayeron estos dos. Y le cayeron dos conflictos armados donde está muy metido. En el caso de Palestina, ya viste que obviamente está desesperado. Ya, yo creo que esa es la palabra de Biden. Porque resulta que Netanyahu no le hace caso, le ayudan en todo, vetan en el Consejo de Seguridad las resoluciones para pedir un cese al fuego con el enorme costo político que eso implica para Estados Unidos. Y de todas maneras Netanyahu dice, no, yo no estoy de acuerdo con su plan de paz, nada de dos estados, nada de esto. Yo lo que quiero es hasta donde pueda seguir mi guerra para exterminarlos o para expulsarlos y a ver que Egipto tenga que recibirlos. Yo no sé qué está buscando Netanyahu, pero eso es lo que parece. Sí, estar buscando. Que quiere ahí consolidar una posición y es paradójico que no haya logrado todavía una solución más práctica sobre el particular. Preguntarte, ¿en América Latina ves algún cambio importante? Va a haber también elecciones en Venezuela, acabamos de tener el año pasado las de Argentina, que está lastrada por una grave crisis económica. ¿El frente latinoamericano cómo lo ves, Miguel? Mira, si yo lo que veo es dispersión, atomización. Tú tienes a un presidente ahora en Argentina que dice que nunca le va a hablar al presidente de Brasil, siendo que es su principal socio comercial. Entonces, eso es una situación inédita. Tienes, digamos, algún gobierno de centro-derecha en Uruguay, tienes un gobierno de centro-izquierda en Chile, pero a los dos socios mayores pues los tienes absolutamente distanciados. Normalmente hubiera ido Lula a la toma de posesión de Milei, no fue, mandó a su canciller, pero simplemente... Yo creo que está esperando Lula a ver si se apaciguan las aguas en el gobierno, el nuevo gobierno de Argentina. De todas maneras, es un socio económico muy importante y que se te hunda no es buena noticia para Brasil, ¿no? Por supuesto que es malísima noticia para Brasil, sobre todo que Brasil pretende hablar todo el tiempo a nombre de Mercosur y ahora los países amazónicos. Sobre Venezuela, yo la verdad no soy muy optimista de que vayan a ser unas elecciones realmente abiertas, democráticas,
¿Por qué? Porque Maduro, pues, no, obviamente no creo que tenga el menor interés en competir realmente. ¿Y ese se va a anexar, ¿no?, Guyana o qué va a acabar pasando, bueno, ahí? Mira, ¿sabes a qué me recordó? Me recordó a los militares argentinos en 1982, cuando tratando de recuperar legitimidad interna y popularidad, se lanzaron con las Malvinas. Una guerra patriótica. Una guerra patriótica que acabó en un desastre inmenso. Entonces yo no confío, no creo que el ejército venezolano tenga las capacidades reales para tomar esa zona. Son tres cuartas partes de Guyana. Y obviamente Venezuela tendría todo, yo le diría, totalmente el mundo en contra. Ojalá y los cubanos que tanto los asesoran, ojalá les digan, oye, no hagas eso. Porque eso además enfrenta a Venezuela con todo el mundo del Caribe anglófono, ¿eh? Esto es importante. El Caribe anglófono, el CARICOM, siempre ha reivindicado la posición de Guyana y rechazan la reclamación de Venezuela. Oye, hace tú fuiste embajador ante la OEA y conoces muy bien el sistema interamericano. ¿Hace cuánto que un país americano no se anexaba una parte de otro? Digo, habíamos tenido el conflicto, los conflictos con la parte imperial, ¿no? Este tema que tú decías de Gran Bretaña, Argentina, pero en este caso está sobre el territorio de Guyana, ¿no? Así es. ¿Hace cuánto que no ocurría algo desde así? Los últimos, yo te diría, por lo menos 80 años. 80 años. Hay no conflictos y reclamaciones territoriales entre Perú y Ecuador y algo Venezuela entre Venezuela y Colombia, pero no al punto de llevar una guerra. No hace mucho la CELAC... Chile y Argentina por el canal del Beagle. Eso afortunadamente con la mediación del Papa se resolvió así en lo principal. No sé si recuerdas, hace un tiempo, no hace mucho, en Cuba fue la reunión de la CELAC y dijeron, este es un continente de paz. De paz, ¿sí? Somos el único continente del mundo donde no hay conflictos entre dos estados. Y ahora Venezuela, yo diría Maduro lo está inventando. Y Fran, ¿sabes qué pienso? Que va a acabar pésimo. Pésimo esto. O sea, ojalá y verdaderamente se serene y no se le ocurra hacer una operación militar, porque sería desastroso para Venezuela y para sus relaciones con América Latina y con el Caribe. Sí, pero sí parece un acto desesperado. En las ligas mayores, Estados Unidos y China, sigue pues este tema de la famosa trampa de Tucídides. Ha habido acercamientos interesantes entre Biden y Xi Jinping en San Francisco. Parece que descongelaban un poquito los temas más álgidos, pero hoy vuelve el asunto de los ciberagentes chinos. Estados Unidos sigue diciendo que China se le está pasando la mano en esto que ellos consideran como su territorio propio, y un retorno de Trump pues amenaza con romper absolutamente todo el juego. Mira, yo creo que eso es donde realmente es la gran debilidad de Estados Unidos, es la polarización política interna que trae Estados Unidos, que les está impidiendo tomar posiciones claras, más o menos unidas frente al resto del mundo. Esto no les había ocurrido hasta que llegó Trump. La política exterior de Estados Unidos, con sus matices, fue la misma de 1945 a 2016. Trump, sus críticas eran frente a sus predecesores, frente a Eisenhower y Truman y todos los que crearon, digamos, el nuevo orden internacional. Entonces, yo creo que por lo menos de San Francisco salió algo positivo, que ya saben cómo pueden hablarse, ya saben... Los dos con la administración Biden, no con la administración Trump. Que hay medidas de diálogo en la cúpula militar, que eso da tranquilidad, ¿no? Que hay para evitar un incidente y sobre todo por un accidente o una falta de comunicación oportuna. Sus barcos están en los mismos mares. Entonces sí es muy importante tener eso. La conectividad entre las dos partes del océano es importantísimo, exacto, ¿no? Pero todo esto, digamos, tener mejor comunicación resuelve... pues los conflictos que hay, los reales, los que siguen ahí, el conflicto comercial, la estrategia de Estados Unidos, que no los reconoce, pero sí es tratar de aislar a China hasta donde pueda, con esta iniciativa del Quad, donde está India, Japón, Australia, y donde no permitirle entrar a acuerdos comerciales o de... sean, digamos, alrededor de Estados Unidos y no de China. Ese conflicto va a seguir. Pero que China no avance en el ámbito, en este caso, del ciberespacio, inteligencia artificial, embajador, es como quererle poner puertas al campo. Va a decir, oiga, pues ¿por qué no van a avanzar? Todo aquel que tenga la innovación como parte de su política de crecimiento, que ojalá la tuviéramos en México, pero eso es otro tema. Pero, oiga, pues si yo hago descubrimientos y hago avances, ¿por qué no lo voy a hacer? Bueno, no coincido contigo, pero sí creo que una de las cosas que más les duele a Estados Unidos, y esto no con Trump, sino ni con Biden, viene de antes, viene desde la época de Obama, es sentirse que China les robó todas las tecnologías de punta y que
Sí, es una seria, digamos, acusación que viene. China nos estuvo haciendo espionaje y sí. Probablemente sea cierto, ¿no? Probablemente sea cierto, por lo menos en parte. Uh-huh. Ahora, sí es cierto, yo según los expertos con los que he platicado de Estados Unidos, sobre todo del MIT en inteligencia artificial, te dicen, pues mira, sí lo hicieron, pero hoy ya tienen sus propios proyectos y sus propias líneas de investigación, y en algunas cosas te dicen, van mucho más avanzados que Estados Unidos. Sí, sí. Entonces, las computadoras cuánticas, inteligencia artificial, pero esta es una superioridad en el plano uh-huh. estratégico insuperable, ¿no? Pues sí, entre los dos son los, o sea, les llevan mucha ventaja al resto del mundo. Nadie compite con Estados Unidos y con China con las ventajas que ya tienen estos dos, digamos, velo en términos de bloques, ¿no? Uno es Estados Unidos, pero es un sistema descentralizado. La Casa Blanca no controla las empresas de inteligencia artificial de Estados Unidos. En cambio, en el sistema chino es totalmente centralizado. Oye, nos queda poco tiempo, pero me preguntan, ¿sí tiene sentido o es un capricho político esto de pensar como en dos globalizaciones, ¿no? Estados Unidos quiere tener muchos intercambios comerciales con China, pero que en ese tema no avancen. Dirá, oiga, pues no es posible que eso ocurra. Y con el nearshoring, decir, dependemos más de la región más cercana y ustedes dependan de la suya. O sea, ¿es factible una globalización, o sea, dos globalizaciones, la china y la americana? Pues lo que pasa es que no van a ser totalmente separadas, ¿sí? O sea, son, digamos, limitadas. Lo que tú viste por 30 años fue una tendencia a la globalización, a una sola, digamos, economía mundial. Y hoy Estados Unidos se está tratando de poner límites a esa integración, sobre todo en temas que consideran estratégicos o con aplicación militar. Por ejemplo, inteligencia artificial. Los materiales raros, como se llaman, materias, ¿no? Rare materials, sí. Que te sirven de litio, ese tipo de cosas estratégicas le preocupan mucho a Estados Unidos, depender de China. Entonces, Estados Unidos, su posición es, yo voy a dejar de depender de ti. Todo el tema de los semiconductores es eso, o sea, no voy a depender de ti porque no puedo, porque son de aplicación militar y tú en el pasado me has estado haciendo trampas. Y esa situación nos beneficia a nosotros, ¿no? Las inversiones. Yo creo que nos sigue beneficiando. Lo que no sé es si estamos haciendo la tarea. No sé si estamos haciendo la tarea. ¿Por el sistema educativo o por la infraestructura? Mira, sistema educativo, sistema, la infraestructura, un poco la extrema de seguridad, Estado de Derecho. Institucional, claro. Estado de Derecho. Entonces, yo creo que esas son las grandes tareas para el próximo gobierno. Sí creo que, por ejemplo, el actual canciller quiere empujar mucho el acuerdo con la Unión Europea, pero no estoy seguro de que tiene todo el apoyo dentro del propio gobierno, ¿sí? Entonces, sería buenísimo si este gobierno logra concluir el acuerdo con la Unión Europea, sería un verdadero hit y para mí probablemente el resultado de los resultados más importantes de política exterior de este gobierno. Ya, porque el Mercosur, el que tenían con Mercosur los europeos no lo van a cerrar nunca. Ya no lo van a hacer. No sé, veremos si efectivamente lo lograran. ¿Tú crees que tenga espacio, nos queda muy poquitito tiempo, 2 minutos, los temas internacionales en las campañas? ¿O ocurrirá como siempre? Dirán, bueno, este es un tema, a pesar de que es sustantivo y determina hacia dónde va este país, tienden a ubicarlo como adjetivo y como un elemento secundario en los programas. Casi siempre lo mandan al último de los capítulos de los programas de gobierno. Bueno, así es, pero creo que por las circunstancias que hablábamos al principio, eso puede cambiar en esta ocasión, porque Trump yo creo que sí puede hacer como lo hizo en 2016, tomar a México como piñata y decir México es el que problema, la frontera, México, los migrantes no los están deteniendo, etcétera. Y dos, nosotros estamos tomando ahora la actitud de que nos importan mucho otra vez los migrantes mexicanos allá. Entonces ya se están haciendo campañas o ya se escucha de que las dos candidatas a la presidencia van a hacer visitas a Estados Unidos. Eso ocurrió en el pasado, con Fox y con... incluso no sé si Zedillo, no Zedillo, no, pero Fox que escribió, y con Calderón sí visitó Estados Unidos. Pero ahora se va a volver a eso y ahí va a ser muy importante cómo se maneja el diálogo con los migrantes mexicanos, descendientes de migrantes, comunidades hispanas, que es un pendiente del presidente López Obrador. El presidente López Obrador nunca se ha reunido con los líderes hispanos o mexicanos en Estados Unidos. En ninguna ocasión, ¿verdad? Fue a San Francisco y tampoco los vio ahí. Tampoco los vio ni en Nueva York cuando fue a la ONU, ni en San Francisco, en APEC, ni en Washington. Es algo que yo creo que
pues se ha privado de una buena relación con su gobierno, y que me parece importantísimo para México. Y supongo que la próxima presidenta tendrá que limar asperezas, no sé si en Panamá todavía están dolidos con nosotros, en Perú, en Bolivia y probablemente España, ¿no? Pero serán de las prioridades que tendrá que hacer la próxima presidenta para tener armonía con el planeta, con el, nuestros aliados. Por supuesto, mira, déjame darte un ejemplo, con Argentina. La verdad es que la relación económica México-Argentina ya es importante para los dos países. Entonces, si el gobierno de Milei no es de las simpatías del gobierno actual de México, pues eso no importa, francamente. Ahí hay intereses económicos de ambos lados que defender. Entonces, yo creo que la próxima presidenta, quien sea, si es Claudia Sheinbaum o si es Xochitl Gálvez, pues tendrán que, digamos, despersonalizar un poco la relación, ¿no? No, entre presidentes, y decir, son los intereses del Estado mexicano o de México país, y esos hay que cultivar. Que me caiga bien o no un señor es absolutamente irrelevante. Es absolutamente irrelevante. Lo que me importa es promover los intereses de México. Si se llama Dina Boluarte o es el rey Felipe VI, no son temas que deban incidir en el interés nacional. Embajador Ruiz Cabañas, qué gusto tenerte con nosotros. Feliz año. Y feliz año, Leonardo. Muchas gracias por la invitación. Feliz año. Cintia, nos vamos. Encantado de estar aquí, Cintia. Igualmente, feliz año para los dos, para todos, y que tengan una excelente noche también. Gracias. Sea rabiosamente feliz. Se lo merecen.